Hemos recorrido el interior de Famaillá, hemos dejado inaugurado dos pozos de agua con tecnología de punta, porque uno de los lugares donde fuimos todavía no llega la electricidad. Entonces tuvimos que recurrir a los paneles solares. Y hoy hay agua potable y bueno, y ahora estamos viendo de que llegue la luz. Es población rural dispersa, que están muy, muy alejados, pero este es el compromiso que asumimos. Donde haya una familia tucumana, ahí vamos a ir y ahí vamos a estar y ahí lo vamos a ayudar. Dos localidades alejadas de la zona céntrica de acá de Famaillá, dos de los 7 pozos de agua que ya tenemos inaugurados por decisión del gobernador de la provincia, se realizó este pozo con energía sustentable, con energía solar, y este pozo también en Banderita, y que van a beneficiar a más de 3.000 vecinos de diferentes puntos de acá de Famaillá. El agua que es algo indispensable para poder vivir, con fondos de la provincia, a través de la Municipalidad de Famaillá. Este es un equipo de rescate que fue formada por esta gestión de gobierno, así que los rescatistas, muy contentos y orgullosos de formar parte, necesitaban este vehículo, así que se le hizo entrega en el día de hoy el gobernador de la provincia de la llave y de esta hermosa camioneta que va a ser de muchísima utilidad en casos de siniestro. Hay una correcta administración de la plata, una correcta administración de los recursos, y vemos cómo esta plata se vuelve en beneficio de todos los vecinos y obviamente de la gente más pobre, que son los que más necesitan, ¿no? Este gobernador, Juan Mansur, va a seguir trabajando para que todos los tucumanos renovemos la esperanza de un futuro mejor.